Carmen just asked me to introduce our keynote speaker for today, but once again, it's a really easy task because it's someone that also does not need any introduction. He's one of the original plantados, someone that was arrested in 1960, went on to serve 22 years in Castro's gulag, and served it with dignity and with valor, and even managed to sneak out his manuscripts and publish his book from prison. I recall years later when those of us that were outside were trying to influence the international community for the release of Valladares. At that time, a column written by a dear friend of ours, Carlos Alberto Montaner, as a letter, as an open letter to Armando. And that letter ended with, "No olvides, Armando, que en un pedazo de carne cabe un hombre." And that is such a powerful phrase. Please join me in welcoming Ambassador Armando Valladares. Thank you. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, dear Pedro Pan friends, it is a great honor for me to be here. Because I think, I'm sure, only Pedro Pans are Cuban. Because I think only Pedro Pan love Cuba and our history and our language. In memory of the parents of Pedro Pan, I will talk in Spanish. I am sorry for the people who do not speak Spanish. Yo pienso que de verdad, en honor a los padres de muchos de ustedes que nunca pudieron aprender inglés, voy de verdad a hablar en español. Y además, porque para mí, si es conmovedora y admirable la historia de ustedes, mucho más lo es el ejemplo de vuestros padres. Yo creo que hay pocos casos en la historia de una prueba de amor y abnegación tan sublime como la de los padres de ustedes, que decidieron, para que pudieran nacer en un país libre, separarse de ustedes y enviarlos acá. Quizás para mucha gente ese sacrificio no tiene la importancia que creo yo que de verdad y que tiene en realidad. Yo como padre, pues, puedo identificarme con la actitud, y muchos de ustedes, por supuesto, que ya también son padres y son abuelos, de ese ejemplo de no importarles incluso la posibilidad de no poder reunirse con ustedes, como fue el caso de algunos, pensando únicamente en salvarlos. Y viene a mi mente ahora un ejemplo muy conocido de todos ustedes, el del niño Lian, cuando la madre, pues, ya en los últimos momentos de su vida, frente a él mismo ahí, se hundió y se ahogó, pero quiso que su hijo se salvara. Como una historia que escuché hace mucho tiempo de una alemana que prefirió poner en peligro la vida de su hijo y lo lanzó por encima del muro hacia el otro lado donde estaba la libertad. El ejemplo de los padres de ustedes, de verdad que para mí es conmovedor y es extraordinario. Hace unos cuantos años, aquí se generó una polémica por un libro que me llevaron al sistema escolar, donde decía que actualmente los niños en Cuba vivían, estudiaban, se divertían, se alimentaban exactamente igual que los niños en Estados Unidos.
Todos ustedes saben que eso es mentira. Sin embargo, aquello creó una polémica porque era una manera de desinformar a los hijos de muchísimos cubanos en las escuelas de aquí del condado. Entonces yo en respuesta a eso hice esta especie de folletico donde se compara cómo es la vida de los niños en Cuba y cómo es la vida de los niños aquí. Cuando yo hice esto hace como 4 años, yo ni soñaba estar un día aquí hablándole a ustedes en el 50 aniversario de los Pedro Paz. Sin embargo, de pronto esto toma mucha actualidad, porque lo que yo relato en este folleto es lo que hubiera sido la vida de ustedes si se hubieran quedado en Cuba. La razón que motivó que yo estuviera aquí fue porque Carmen había leído un pasaje en mi libro de un niño en la prisión que se llamaba Robertico, que todas las noches lloraba llamando a su mamá. Robertico era tan pequeñito que por la noche salía entre las rejas de la celda. Y una historia tristísima, lo violaron, en fin. Uno más de los tantos niños que en Cuba pues, fue a las prisiones. Las prisiones en Cuba para niños tenían unos nombres maravillosos. Se llamaban arcoíris, una serie de cosas de esas. Pero era horrible lo que pasaba en esas prisiones. Ustedes, muchos de ustedes, hubieran terminado en la cárcel. Muchos de ustedes los hubieran fusilado posiblemente. Y la vida de ustedes como niños hubiera sido la que yo de verdad relato en este folleto. Y digo esto porque en los últimos años, donde siempre se habla de la situación de ustedes, o de Peter Pan, de la cual yo como cubano me siento muy orgulloso, porque entre todos ustedes han habido gente que han triunfado en todos los sectores, desde el punto de vista económico, en las artes, en las ciencias, en la educación, absolutamente en todo. Y yo pido un aplauso para ustedes mismos. Un aplauso para ustedes mismos, de verdad que sí. Y son un ejemplo, y ustedes han hecho historia, y el ejemplo de ustedes ha servido para que en otros pueblos, aunque quizás sin mucha información, también muchos padres hayan tratado y traten de salvar a sus hijos de los regímenes totalitarios. No quiero tomar más tiempo. Quiero decirles que de verdad es un grandísimo honor para mí que me permitan compartir con ustedes una fecha tan importante y decirles que tengo amigos en el PAN que son como mis hermanos, entre ellos Daniel Mérida, que vive allá en Connecticut y que viene aquí a cada rato porque le encantan los pasteles de guayaba con su esposa Judith, y muchos otros amigos que tengo y de los cuales me siento muy orgulloso. Les repito, les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de estar aquí hoy frente a ustedes. Los quiero mucho.